Familia, déjame comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Y verdad que aquello que te apasiona te lleva a hacer cosas bien locas, extraordinarias? O sea, otra gente lo ve y dice, wow, este cuate en verdad tiene una pasión por lo que está haciendo. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar la carrera en mi profesión, yo estaba apasionado por mi profesión y quería crecer y aprender en el área específica a la que me quería dedicar. Y recuerdo que desde el primer semestre fue una institución que se dedicaba a esa área y pedí ser voluntario, me dieron permiso de ser voluntario y trabajaba de voluntario de 7 a 3 de la mañana y luego estudiaba en la universidad de 3 a 10 de la tarde, ¿no? Y otros le decían, o sea, estás de 7 a 10 sin parar continuamente, pero yo estaba apasionado y hacía cosas increíbles, pagaba el precio, me dedicaba de corazón, de mente y con todas mis fuerzas a esto. Lo interesante es que tú y yo somos llamados a seguir con esa misma pasión que tú pensaste en alguna de las áreas de tu vida, quizás es un deporte, quizás es una profesión, quizás es una relación, quizás es algo en tu vida y tienes una pasión que te lleva a hacer cosas extraordinarias, de esa misma manera y aún mayor, tú y yo estamos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dice, ven y sígueme. Y Él quiere que tú y yo seamos sus discípulos, pero sus discípulos con una loca pasión por Él. Así es el llamado al discipular. Déjame leerte un pasaje en donde Jesucristo llama a sus primeros discípulos. Tú y yo somos sus discípulos, pero no somos sus primeros discípulos. Y aquí están los primeros discípulos, según nos lo tiene escrito el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 18. Y dice, mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Así es el llamado al discipulado. Jesucristo te dice, nos dice, nos ha dicho, ven y sígueme. Lo interesante es que estos dos pares de hermanos, pues dice que al instante, y esta es la respuesta al llamado, ¿sí? Pedro y Andrés dijeron, dice que al instante dejaron las redes y lo siguieron. No se pusieron a negociar con Jesucristo. No se pusieron, o sea, dice que de inmediato, no es una respuesta que te llama la atención, lo dispuestos, lo arrojados, los valientes, lo locos que estaban para seguir a Jesucristo. Y en el versículo 22, narra de los otros dos hermanos, dice que dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. A lo mejor el papá nada más quedó y ahora quién va a llevar el negocio familiar conmigo, pero ellos siguieron a Jesucristo. Tomaron la oportunidad de su vida en la vida de su oportunidad, en ese mismo momento. Escucha esto, la iglesia está dedicada a ser discípulos. Ese es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es el jefe, la autoridad del jefe de la iglesia. Y Jesucristo no nos mandó a ser creyentes, ni siquiera cristianos, ni miembros, ni simpatizantes. Él nos mandó a ser discípulos. Mira lo que dice Jesucristo, según lo narra Mateo capítulo 28, al final del Evangelio de Mateo. Jesucristo ya padeció la cruz por nosotros, ya resucitó y está con sus discípulos. Y dice ese pasaje que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo que había hecho, por quién era, ¿sí? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está la clave, dice, vayan y hagan, le digo, discípulos, no simpatizantes, no miembros, ni siquiera cristianos, es discípulos, seguidores,
¿sí? Y que se bauticen, que se identifiquen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enséñenles, les digo, a su grupo pequeño de discípulos, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No nomás llévenlos de información, no, llévenlos, esta es una característica del discípulo, a obedecer, escuchar, aprender, pero obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En esta tarea de ser discípulos, Jesucristo está aquí en la iglesia, está supervisando, nos está acompañando. Entonces, una definición de discipulado. Discípulo es el proceso de aprender las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo en obediencia con la ayuda de un mentor a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es seguir a Jesús, aprender y obedecerlo en obediencia, siguiendo su ejemplo. ¿Cómo es entonces si estamos llamados a ser discípulos? Si ese es el llamado que Jesús nos dice a ti y a mí, ven y sígueme, o sea, conviértete en un discípulo. ¿Cómo se hacen discípulos? Y en la iglesia hoy en día, muchas veces pensamos que a través de la predicación dominical podemos llevar a cabo todo el proceso de discipular. O sea, la predicación es importante, ¿sí? Pero escucha esto, no es lo más importante, porque por sí sola no va a producir discípulos, se necesita más. Déjame darte dos conceptos, ortodoxia y ortopraxis, ¿sí? La ortodoxia, quizás estás familiarizado con este término, significa la creencia correcta, es la información correcta. La doctrina que tú y yo tenemos es decir, esta es la información, la ortodoxia que compartimos. Pero este otro término que es la ortopraxis es la acción o la práctica correcta en obediencia. Entonces tomamos la ortodoxia, la creencia correcta, y la tenemos que llevar a la ortopraxis, que es la acción o práctica correcta, en obediencia. Este es el proceso del discipulado, no nomás de información, sino llevar a alguien a obediencia, a madurez, a plenitud en el caminar, de acuerdo con lo que Jesucristo lo hizo y quiere que tú y yo lo hagamos. Y el discipulado, así como un niño necesita un adulto, ¿verdad?, para llevarlo, enseñarle, guiarlo, protegerlo y ayudarlo, un cristiano necesita un discipulador. Jesucristo llamó a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Ven y sigan. Y dijo, yo voy a ser su discipulador durante estos 3 años. Y un cristiano, tú y yo necesitamos a alguien más dentro de la iglesia, un mentor, déjame llamarle, que nos ayude, que nos discipule en el caminar de Cristo, porque a la vez ese mentor está siendo discipulado de igual manera, ¿sí? Un discípulo llega a la madurez para discipular a otros, y esa es la manera, esa es la estrategia del reino. Déjame hablarte de 4 niveles de discipular, ¿sí? Porque a lo mejor tú dices, claro, o sea, el pastor Carlos, yo soy discípulo de Cristo, yo soy un seguidor de Cristo. ¿Cómo que no? Y de que estés conectado aquí lo está demostrando. Pero déjame hablarte de 4 niveles de discípulos o de discipulado que tú puedes tener, y a lo mejor te vas a identificar en el primero, o que has llegado al segundo, al tercero, o a lo mejor has llegado al nivel 4. El primer nivel es donde asistes a las reuniones generales. Esta es una reunión general, la que estamos teniendo aquí en línea, pero es una reunión general, ¿sí? Hebreos 10:25 nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, este es el primer nivel, y es muy importante. La reunión general que tenemos en la iglesia es la base de todo lo demás que hacemos, pero no es lo único que hacemos. O sea, es el sustento para dar pie a los siguientes niveles, pero entiende, o sea, hay cosas que van más allá de la reunión del domingo. Este es el primer nivel. Lo único que se requiere de ti es tu asistencia. Ya tienes una palomita, ya tienes un mérito. Estás aquí escuchando esta plática, tú ya estás en el nivel 1, eres un discípulo y estás en el nivel 1, asistes a las reuniones generales. Ahora déjame hablarte del nivel 2. Participo en un grupo pequeño, le llamamos aquí en Iglesia Paz un grupo Paz. Son grupos pequeños de discipulados en donde llevamos una amistad y un caminar continuo, nos acompañamos,
¿Sale? Santiago 1, 22, 24 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. El que escucha la, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. O sea, algo que pasa con el primer nivel es que te puedes olvidar de muchas cosas. Por eso tenemos los grupos pequeños, que volvemos a meditar acerca de la enseñanza del fin de semana. Y aquí está la palabra clave, participas. En el primero asistes, en el segundo participas. Y las relaciones en este grupo de amigos hacen el mensaje real. O sea, Jesús dijo que tú y yo seríamos conocidos por el amor que nos tenemos unos por otros. En relaciones fuertes con otros creyentes, vamos a caminar para obtener lo que necesitamos, ese apoyo unos a otros, para pedir cuentas, para dar cuentas, para cambiar, para crecer en nuestro amor por Dios y en nuestro amor por el prójimo. ¿Sí? Ya suena más a la autopraxis, ¿verdad? O sea, y es algo práctico en obediencia, y para eso se necesita los grupos pequeños. El tercer nivel, mantengo un lugar secreto funcional. Entonces, asisto a las reuniones, participo en un grupo pequeño. El tercer nivel es donde yo estoy manteniendo lo individual, un lugar secreto funcional. Jesucristo dijo en Mateo 6:6, pero tú, discípulo, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y por eso lo llamamos el lugar secreto. Ese lugar diario en tu devocional, en tu relación con Dios, donde vas y lees la Biblia delante, junto con el Espíritu Santo, delante del Padre, para que te hable Jesucristo, ¿sí? Y cuando tú escuchas la voz de Dios, como estuvimos hablando el domingo pasado, pues requiere que lo pongas en práctica. Y el Espíritu Santo empieza a escudriñar tu corazón, ¿sí? La palabra de Dios entra profundo como esa espada de dos filos. Pero es algo que tú tienes que mantener. Asistes, participas y mantienes ahora en este tercer nivel el lugar secreto. Déjame mostrarte el cuarto nivel. Eres intencional en discipular a otros. Cuarto nivel es donde el discípulo llega a ese nivel de reproducirse, de enseñar a otros el caminar que ha tenido, que ha conquistado, el cambio que Cristo ha producido en él. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Una buena pregunta es, oye, ¿ya estoy capacitado? Bueno, si tú lo has puesto en práctica, si tú has llegado a ese lugar, tú vas a poder, tú ya estás capacitado en enseñarle a otros cómo llegar. Si has encontrado el agua de vida, ya estás capacitado en enseñar a otros cómo llegar a esa agua de vida. Porque alguien que dice, vayan el domingo, ¿no? No, necesitas ahí el testimonio, ¿no? Se requiere que seas ejemplo. Es la manera en que discipulamos, con nuestro ejemplo más que con palabras, aunque sí hablamos. O sea, en discipular a otros también hay algo impactante porque va a producir el verdadero crecimiento en el creyente. Cuando Jesucristo en este pasaje de Mateo 28 le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, él sabía que todavía no estaba terminado el proceso de discipulado en ellos, que todavía tenían verdades que necesitaban aplicar en su vida. Pero al momento, él sabía Jesucristo, que al momento que sus discípulos empezaran a enseñar a otros, iban a terminar de interiorizar y de poner en práctica eso mismo. Porque para tener autoridad, para discipular a otros, se requiere ser ejemplo, ¿sí? Y tú y yo tenemos discípulos a nuestro alrededor. ¿Estás casado? Bueno, tu esposa o tu esposo puede ser y es un discípulo para que le enseñe lo que Dios te va enseñando a ti. ¿Eres padre? Tus hijos son tus primer círculo de discipulado y deberías estar discipulando. Pero nuevamente no puedes decir, hijos, vayan ahí el domingo, congréguense cuando tú no lo haces, ¿no? Vayan a un grupo pequeño cuando tú no lo haces. Tengan su lugar secreto, lean su Biblia cuando tú no le haces. Entonces necesitas avanzar en eso. ¿Tienes amigos? Comienza a discipularlos. Y también en el servicio.
cuando tú te involucras en el servicio aquí en la iglesia, ya estás discipulando a otras personas. Yo en este momento hago un paréntesis y saludo a todos los mentores que llevan los ministerios y los grupos pequeños, los grupos Paz. En verdad, bendigo tu vida. Honro el trabajo que tú estás haciendo al discipular a otros. Tú estás haciendo iglesia y tú eres un discípulo nivel 4. Ahora, entonces, asistes a las reuniones primer nivel, participas en los grupos pequeños segundo nivel, mantienes el lugar secreto tercer nivel y eres intencional en discipular a otros, es el cuarto nivel. Pero te voy a hacer una pregunta: ¿qué nivel escogerás? No, ya sabes en qué nivel estás, pero la pregunta es, ¿cuál es el nivel a donde quieres llegar, a donde te quieres acomodar? Quizá, porque es tu elección, no es mi elección, si me voy a preguntar lo que me causa nivel 4, pero tú tienes que tomar tus propias decisiones, ¿sí? Entonces entiende, el nivel 1, el asistir a una reunión general es muy bueno, hay algo poderoso que está sucediendo. Y de hecho muchas iglesias han decidido solamente tener ese nivel básico de discipulado, ¿no? Solo asistir y escuchar los sermones del fin de semana. Pero entiende, es inadecuado, ya que las personas van a olvidar la mayor parte de lo que han oído, ¿sí? Y no se traduce necesariamente en obediencia. Jesús nos dijo esto: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? O sea, tenemos que avanzar ahí. Un error común es cuando alguien piensa que está siendo plenamente discipulado nada más con asistir el domingo, o el pastor que piensa que en verdad se está discipulando la iglesia solamente porque está asistiendo al domingo. No me malinterpretes, o sea, las reuniones de adoración dominicales son importantísimos, es la base de lo que hacemos. Suceden cosas extraordinarias cuando venimos en familias a celebrar a Dios, cosas grandes suceden, pero todos necesitamos ir más allá. Los niveles 2 al 4, por otro lado, requieren un compromiso mucho más profundo en tiempo y en fuerza y en esfuerzo. ¿Te acuerdas ese llamado a los discípulos? Dice, dejándolo, lo siguieron. O sea, hubo un sacrificio, hubo un compromiso, ¿no? Y en esto radica el desafío, ¿no? O sea, tú y yo, como seres humanos, tendemos a acomodarnos en lo que requiere lo mínimo. Y lo que menos requiere, ahí nos vamos a acomodar, pero no es lo que más frutos va a producir. Y en ocasiones tenemos ese pensamiento. Yo comencé diciéndote, ¿qué te apasiona en la vida? Y muchas veces tenemos grandes pasiones que nos llevan a hacer cosas increíbles, pero de alguna manera pensamos que a Dios hay que darle lo mínimo. Un poco de tiempo, ahí el domingo. Nada más, y nada más, como que, ¿por de dónde viene ese pensamiento? No lo sé, pero tú tienes que elegir qué nivel de discipulado quieres elegir. Antes de que decidas, considera 5 razones que te voy a dar. La primera consideración, tu familia, hazte esta pregunta: ¿a qué nivel quiero que lleguen mis hijos? Seguramente estarías bien orgulloso si tus hijos tuvieran o llegaran al nivel 4, ¿sí? Pero la realidad es que tú no les puedes pedir que sean nivel 4 cuando tú estás modelando el nivel 1 o el nivel 0. O sea, necesitas tú mismo modelarlo. Y entonces cuando tú decides qué nivel vas a hacer, tienes que pensar, ¿qué nivel voy a producir en tu casa? Una pregunta fuerte. ¿Será que el nivel de compromiso de tu casa esté dictado por tu tipo de discipulado, la pasión que tú estás siguiendo a Cristo en estos niveles? Segunda consideración, tu influencia a otras. Hazte esta pregunta: si todos aquí en la iglesia decidiéramos ser nivel 1 nada más, ¿sí? Cuando alguien llegue nuevo a la iglesia, ¿cuál crees que es la posibilidad que ellos elijan el nivel 4? No dicen, no, pues aquí la cultura es nivel 1, pues me quedo en el nivel 1. Pero si llegan a una iglesia donde todos somos nivel 4, pues ellos dicen, pues esto, o sea, oye, vamos a influenciar a otro. Tercera consideración, el impacto presente y futuro de la iglesia, ¿sí? O sea, ¿cuál nivel nos prepara más para ser una iglesia relevante en nuestra sociedad? ¿Y cuál nivel nos prepara más para el futuro? O sea, porque si en un futuro se pierde la capacidad de operar institucionalmente en la iglesia,
por leyes y cosas que vienen cuando la iglesia no se somete a las presiones culturales, gubernamentales, para adaptarse al pensamiento social. Entonces la iglesia se puede ver obligada a operar más orgánica, como la iglesia, primera iglesia, como la iglesia primitiva en el libro de los hechos, ¿no? Y la iglesia tendría que pasar del discipulado centrado en el púlpito, ¿sí? Porque no se le permitiría, a un discipulado centrado más orgánico, de persona a persona, donde cada uno de nosotros estamos discipulando. ¿Cuál nivel nos prepararía más para esa eventualidad? Consideración 4, el rendir cuentas a Jesucristo, ¿sí? Hay cristianos, escúchalo, en el mundo, en otros lados del mundo, que daría lo que sea por tener una Biblia impresa, o materiales para discipular, o poderse reunir como tú y yo lo hacemos aquí en Puebla, México, libremente, y transmitir en redes sociales. Ellos están oprimidos. La iglesia en Occidente tenemos esta libertad y oportunidad de tener ambos. Pero Jesús nos advirtió esto. Nos narra Lucas 12, capítulo 1, 12, versículo 48. Todo el que se le da mucho, se le exigirá mucho. Hazte la pregunta, a la luz de esto que Jesucristo nos dice, de la oportunidad y responsabilidad que tenemos, ¿qué nivel exigiremos? Quinta consideración, el beneficio personal. ¿Qué nivel te traerá el mayor beneficio personalmente? ¿Sí? ¿Cuánto va a impactar a ti? Porque cuanto mayor sea el nivel de compromiso, más crecerás tú en tu vida espiritual. Y esto va a afectar la productividad de tu vida cristiana aquí y ahora, tu paz y tu felicidad, pero también va a impactar tu recompensa eterna. ¿Entiendes? El discipulado tiene un costo. Hay un costo por el del discipulado, y tú y yo tenemos que ser apasionados para dar ese costo, rendir ese costo, dejar lo que tengamos que dejar, pagar el precio, porque hay algo que arde en nuestro corazón: seguir a Jesucristo de cerca y cada vez rendiendo nuestras vidas más y más a Él. Déjame leerte un pasaje. Cuando Jesucristo llamó a otro posible discípulo, pero no llegó a ser discípulo, lo conocemos como el pasaje del joven rico, y está en Mateo capítulo 19, desde el versículo 16, y vamos a ir analizándolo y lo vamos a ir comparando con aquellos cuatro discípulos que Jesucristo llamó en Mateo 4, ¿sí? Y dice aquí: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? Qué buena pregunta hizo este hombre, ¿verdad? O sea, porque esta es la pregunta de preguntas. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Versículo 17. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Versículo 18. ¿Cuáles? Preguntó este hombre. Contestó Jesucristo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora entiende, los 10 mandamientos que se dicen, que se narran en la ley de Moisés, 6 tienen que ver con nuestra relación con otros, y 4 tienen que ver con la relación con nuestro Dios. Y lo interesante, porque aquí Jesucristo de esos 6 menciona 5. Le faltó el 6, ahorita vamos a llegar ahí. Versículo 20. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Un poco orgulloso, pero dice, o sea, aquí voy caminando, todo esto lo he hecho. O sea, quiero más, ¿qué sigue, no? Versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y luego ven y sígueme. Aquí hay algo muy interesante, porque Jesucristo está pidiéndole aquí, tienes que entender, en Mateo 4, Jesucristo no les pidió nada a esos discípulos que lo siguieron, pero ellos dejaron todo y lo siguieron. Pero aquí Jesucristo está viendo el corazón de este joven rico, y está viendo, aquí cita en el versículo 21, ¿sí? Ese sexto mandamiento que le faltó mencionar anteriormente a Jesucristo: no codiciarás.
O sea, y aquí había una codicia por los tesoros, por las riquezas de este joven. Porque mira lo que dice el versículo 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Y mira, ¿no? O sea, entiende, no hay nada malo en los bienes materiales. El problema no eran los bienes, pero el apego de su corazón a esos bienes. Jesucristo le está diciendo aquí, porque vio algo que iba a estorbar su llamado. Lo interesante es que dice que cuando el joven lo oyó, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Versículo 23, les aseguro, comentó Jesucristo a sus discípulos, que es difícil para que un rico entre en el reino de los cielos. De hecho, le resultaría más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y entonces, bueno, déjame continuar también con el siguiente. Al oír esto, versículo 25, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Vamos a parar ahí tantito, ya continuamos. Entonces, el problema de este joven, ¿sí?, y venía caminando, tenía una pasión por Dios, pero el problema de este joven es que no estaba cumpliendo el primer mandamiento y el último mandamiento, el primero y el décimo, ¿sí? El primero dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el último dice, no codiciarás los bienes ajenos. Pero este joven tenía riquezas. Y no, o sea, nuevamente, el problema no eran las riquezas. En la antigüedad algunos tomaban este pasaje para hacerse monjes e irse a desiertos para tratar de ser perfectos y sin ninguna riqueza. No hay problema en las riquezas, el problema es el apego del corazón a esas riquezas. Y el camino del discipulado es un camino de decisiones, de morir a nosotros mismos, de pagar el precio, de ordenar nuestras vidas, de morir a nuestro yo y crecer en la voluntad de Dios. Y todo esto lo podemos obtener siendo discípulos y poniendo esas cosas que estorban a un lado. O sea, Jesucristo nos dice, ven y sígueme, ¿sí? Pero en este pasaje le está añadiendo algo. Jesucristo está diciendo, deja, ven y sígueme. Hay dos cosas que Jesucristo nos pide al leer este pasaje a ti y a mí. Primero, preferir los tesoros celestiales a todas las riquezas de este mundo. Él nos enseñó que nadie puede servir a dos señores. Dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, ¿sí? Y tú y yo, es lo que tenemos que entender. Los tesoros celestiales son mucho mayores que las riquezas de este mundo, mucho mejores que las riquezas de este mundo, eternas a comparación de las riquezas de este mundo. Porque lo que tú y yo tenemos no nos los vamos a llevar al cielo, pero lo que sembramos en el reino de Dios sí nos va a acompañar en la eternidad. Y este joven que estaba Jesucristo dando esto, ¿no?, y decía, por una aguja, ¿sí?, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. O sea, no estaba diciendo algo difícil, estaba diciendo una imposibilidad. Y nuevamente, no hay ningún problema de las riquezas si tú puedes cuidar que tu corazón no esté sirviendo las riquezas en lugar de servir tu corazón a Dios, tu mente, a Dios, tu fuerza y tu pasión. La segunda cosa que nos dice Jesucristo es que las recompensas en el cielo son suficientes por lo que hemos dejado o dedicado a Dios en este mundo. Sí hay un costo por seguir a Jesucristo, y tenemos que rendir el tiempo, y que tenemos que rendir, dejar ciertas cosas para dedicarlas a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él le dice a Jobes, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces, hay un costo en el discipulado. Deja, ven y sigue. Pero entiende, hay una recompensa en el discipulado. Y entiende, nuevamente,
O sea, Dios no te está pidiendo que dejes las riquezas, pero que pongas a un lado aquello que te está estorbando, avanzar en los niveles de discipulado, avanzar en tu vida como seguidor a Jesucristo. Continúa aquí este pasaje, y entonces en el versículo 27, Pedro dice esto: mira, nosotros le hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? Ahora, es interesante, porque esta es la única vez en todo el Evangelio donde Pedro le dice, o sea, ¿qué onda? O sea, como que le está un poquito reclamando cuando, o sea, en el capítulo 4 de Mateo dice que dejando todo lo siguieron, no regatearon, ¿no? O sea, y Pedro le está diciendo, ¿qué ganamos con esto? Y versículo 28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Entonces, entiende esto. Estamos llamados a ser discípulos, a ser discípulos. El llamado no es para nuestro perjuicio, sino para nuestro beneficio y ventaja. Y los discípulos no le habían preguntado esto, pero ahora sí le están preguntando, ¿entiende esto? Un discipulado sucede cuando confiamos en Él y nos ponemos a servirle sin regatear. No le regates, no le regates tu esfuerzo, ni le regates tu premio. Ríndete, síguelo. Si hay un beneficio, nos va a ir bien, pero no lo hagas por conveniencia. Teresa de Ávila escribió esto que me encanta. Ella dijo: no me mueve a mí Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo te quiero, te quisiera. Hermoso, ¿verdad? Este es el corazón de un discípulo que ama a Dios y da todo su corazón, toda su mente y todas sus fuerzas. Y el premio es disfrutar eternamente de una comunión íntima con Dios. Porque nos dice en este pasaje Jesucristo: todo el que por mi causa haya dejado casa, hermano, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No le vamos a ganar a dar a Dios, y cuando tú y yo le rendimos y damos por el reino, Él nos va a dar más. Ahora entiende, no te está diciendo que dejes a tu padre, a tu madre, o sea, a tu esposa, no, para nada. Pero en ocasiones hay tiempos donde tenemos que sacrificar, y puede haber un joven que decide irse a las misiones en lugar de caminar una vida de matrimonio, y no hay más nada de malo en la vida de matrimonio, pero es el llamado, el ven y sígame, que Jesucristo le está dando ahí, y Jesucristo está diciendo: cuando rindes esas cosas por mí, vas a recibir 100 veces más y la vida eterna. Déjame ir cerrando. Jesús mismo puso en práctica esto que estamos hablando. Él tomó a esos 12. ¿Sí? O sea, Jesucristo ministró a las multitudes, sanó a las multitudes, les dio alimento a las multitudes, les enseñó a las multitudes, pero se dedicó de alma y cuerpo a sus discípulos. Y yo creo que si no hubiera sido así, quizá no tendríamos cristianismo hoy. Porque entiende, esas mismas multitudes que Jesucristo sirvió, sanó y alimentó, un día gritaron: crucifíquenlo. Pero sus discípulos, a los que dedicó tiempo, a los que enseñó, a los que mandó, a los que tuvo una relación cercana, ellos dijeron: Señor mío y Dios mío, y lo siguieron hasta dar su vida por Él. Déjame terminar con esta ilustración.
Aquí tengo unos frijoles, ¿sí? Y lo interesante es que tengo aquí medio frijol. No lo vas a alcanzar a ver, pero aquí está medio frijol. Sí se ve en la parte interna y la cascarita. Y aquí tengo un frijol entero. Ahora, lo interesante de estas dos cosas es que, de estos dos frijoles, es que si yo los quiero comer, los dos me pueden alimentar. Yo puedo tener un recipiente lleno de medias mitades de frijoles y para un momento puede ser un buen alimento. Pero si yo siembro estos dos frijoles, el entero y la mitad se va a podrir en la tierra y no va a producir nada. Pero el frijol entero va a dar una planta. Y de esa planta van a salir muchos frijoles, que a la vez pueden salir otras plantas, que van a dar otros miles y millones de frijoles. Entonces, entiende esto. Muchos dicen, no, preferimos iglesias llenas de medios frijoles. Pero Jesucristo dijo, a mí denme 12 frijoles enteros. Y con esto cambia el llamado que Jesucristo nos hace. Ven y sígame, es para hacer frijoles enteros. Y Él nos prometió a sus discípulos tres cosas: que seríamos sin temor, porque el Espíritu Santo viene a nosotros, nos apasiona y caminamos sin temor. Que seríamos absurdamente felices, ¿recuerdas? 100 veces más en este tiempo, absurdamente felices. Y que nos meteríamos en muchos problemas. Sí, nos metemos en muchos problemas al seguir a Jesucristo, pero Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos y Él nos va a librar de todos y cada uno de esos problemas. Déjame terminar orando por ti. Cierra tus ojos. Tú eres un discípulo de Cristo. Jesús ya te ha llamado, pero hay otro nivel. Hay un nivel, un llamado más cercano que estés con Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por cada discípulo tuyo que está escuchando este mensaje. Señor, que tu Espíritu Santo esté cautivando y apasionando su corazón. Señor, que sus oídos espirituales te escuchen nuevamente esas palabras de vida. Ven y sígueme. Señor, y que ellos puedan pagar ese precio, apasionarse y caminar más. Señor, que no se conformen a los límites y a lo poquito que el mundo da por seguirte a ti. Que ellos puedan ser seguidores de corazón, de mente y de todas sus fuerzas, Señor, cumpliendo ese primer mandamiento, que caminen de cerca contigo. Yo los bendigo con tiempos increíbles de felicidad, de fructificación, y verán, Señor, a sus generaciones caminar contigo. Señor, yo declaro que ellos pagarán el precio, Señor, y les parecerá poco, porque no te siguen por lo que dejan y no te siguen por lo que obtienen. Te seguimos, Señor, por lo que tú eres para cada uno de nosotros. Señor mío y Dios mío, eres tú para nosotros. Yo bendigo cada casa y yo declaro que es una pequeña comunidad de discípulos que crece y madura en ti, y que con ellos, con este puñado de discípulos, tú tienes un plan perfecto para salvar a este mundo. Señor, y aquellos que están escuchando este mensaje, que todavía dudan en su corazón si seguirte o no, yo quiero, Espíritu Santo, que cautive su corazón, que entiendan que lo que están sintiendo en su corazón en este momento eres tú, llamándolos cerca de ellos, viéndole a los ojos, diciéndoles, ven y sígueme. Y que hoy puedan dar ese primer paso de fe al llamarte a ti, Señor mío y Dios mío. Bendigo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues familia, que Dios te bendiga.